tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro resumen de hechos informativos, los más importantes, por supuesto, en la ciudad de Frías y en la región de los últimos 7 días. Programa número 98 en este 6 de marzo para compartir con ustedes toda la información, todas las noticias, todo lo que ha acontecido, los hechos más importantes que han acontecido en nuestra ciudad y en la región. Como siempre, nos va a encontrar a través de nuestras páginas en Facebook. Allí estamos con nuestro noticiero también en las páginas de YouTube y las repeticiones que hacemos a lo largo de la semana de nuestro noticiero. Vamos a empezar a desarrollar algunos de los principales títulos que vamos a tener en nuestro programa de hoy. Frías. La escuela de música abrió sus puertas con una nueva propuesta educativa. Directivos de la escuela técnica informaron que volverán a contar con el ciclo básico y ciclo superior y nuevas modalidades judiciales. Caso Tapia. El fiscal que interviene en la causa adelantó que se realizaron varios allanamientos para dar con los posibles autores del crimen. Judiciales, caso Tapia, se entregó uno de los dos prófugos buscados por el presunto asesinato del peluquero Tapia. Frías, el gremio de los trabajadores mineros, renovó su comisión directiva. Realizaron entrega de útiles escolares a hijos de afiliados en edad escolar. Deportes, talleres y tráfico con las manos vacías. Los dos representantes frienses en el torneo del interior no pudieron clasificar para la siguiente fase. Bien, estos son algunos de los títulos que tenemos preparados para nuestro programa de hoy. Por eso lo invitamos a desarrollar la información y, como siempre, nuestro primer bloque tiene que ver con el acontecer nacional, con las noticias a nivel nacional para saber qué es lo que pasa en nuestro país. Argentinenoticias.com. Argentina en noticias. El Estado volcó en la industria 54 mil millones de pesos en la última década. En este periodo se registró una alta mejora del desempeño industrial, con productividad y más empleo en todas las regiones del país, con el impulso a todos los sectores, desterrando así el concepto de inviabilidad. La ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó que el crecimiento anual tuvo un promedio superior al 7,4% y más que se duplicó el PBI industrial al registrar un aumento del 105% y generar más de 1 millón de puestos de trabajo en todos los sectores. La AFSCA aceptó la propuesta de adecuación a la ley de medios de 4 nuevos grupos empresarios. Se trata de las presentadas por el grupo Indalo, Cadena 3 de Córdoba, la Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe y ETECO, y que se suman a otras 3 adecuaciones autorizadas en enero. Ahora deberán desprenderse de algunas licencias de radio o televisión por exceder el máximo permitido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El PAMI firmó un convenio de colaboración con pueblos originarios de la provincia de Tucumán. Se trata de la comunidad Amaya del Valle, cuyo Consejo de Ancianos ratificó el acuerdo para formalizar acciones conjuntas, respetando las características culturales de los pueblos e incorporándola como actor fundamental en la aplicación de las prestaciones del PAMI. Que tengamos esta práctica con un convenio entre ambas instituciones es motivador, tiene esperanzas y es un signo de que realmente las cosas están cambiando, ¿no? Este es un pueblo de 400 años. E imagínense que venga el PAMI a firmar un convenio con nosotros, es algo muy, muy histórico, muy importante para nosotros. Al pueblo de Amaicha vamos a conocerse más, va a haber más, vamos a tener visitas y vamos a tener más participación con PAMI. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar. Comenzamos aquí un nuevo bloque informativo y en este bloque nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a la parte educacional. Usted sabe que hemos estado recorriendo los distintos establecimientos educacionales del medio, como lo hacemos siempre cuando comienza cada año, para que nos brinden, para que nos cuenten la oferta educativa. Uno de estos establecimientos a los cuales hemos llegado es la Escuela de Música, la ESPEA número 2 de la ciudad de Frías,
Usted sabe que la Escuela de Música tiene una importante oferta educativa y ahora también tiene una nueva modalidad, una nueva oferta. Por eso conversamos con el rector del establecimiento, el profesor Ramón Ángel Salinas. Te cuento, a partir de este año la escuela va a implementar los nuevos diseños curriculares en las mismas carreras que ya venía desarrollando, en música y danza, en el profesorado, aplicando la ley nacional que dispone la nueva reconversión de todas las carreras a nivel profesorado. ¿Esto qué significa, profesor? Significa un cambio radical dentro de lo que es la estructura curricular, el diseño, la composición de la carrera, en una pos de mejorar lo que es la formación docente, sin descuidar con esto la orientación, la especificidad de lo que hace a la música y a la danza. Recordamos que ustedes tienen carreras muy importantes donde se egresan de profesores de danza y de música. Actualmente nuestros egresados, tanto del profesorado de música como de danza, tienen una salida global del 100%, están trabajando todos, tenemos una área grande de cobertura, Frías no tiene cercano una escuela que con la capacidad nuestra pueda desarrollar estas disciplinas, así que nuestros egresados tienen un buen campo laboral. A lo que le debemos agregar que como unidad educativa compleja, que es la ESPEA número 2, tiene desde el nivel inicial a nivel superior, hablando de los más chiquitos que ingresan a los talleres infantiles en danza folclórica o en música, ya sea eligiendo guitarra o danza o piano, y en el nivel medio que todavía estamos desarrollando la transformación del secundario en el proceso de lo que hoy es el TAP en música y el TAP en danza. Usted decía una pronta salida laboral y dado a la proximidad que tenemos nosotros y el límite con la provincia de Catamarca, también pueden ejercer sin ninguna traba o sin ninguna problemática como otros tipos de docentes que tienen que tener cumplir con otros requisitos como los domicilios en esos lugares y todo lo demás. En el caso de ustedes no es tan específico, ¿esto se debe a la falta de profesionales de su área? En parte sí, el tema es que en todas las jurisdicciones exigen la residencia, Santiago, Tucumán, Catamarca te exigen, pero ¿qué es lo que pasa? El área de cobertura de Frías es muy amplia, al no tener cercano, digamos, la zona del departamento El Alto, departamento La Paz, la gente de Catamarca no se va a venir de la capital a trabajar, entonces mis alumnos egresados consiguen, no digo de forma fácil, pero sí consiguen laburar en la zona de Catamarca, en todo el interior de Santiago del Estero, en Córdoba inclusive y en Tucumán están trabajando. O sea que el área de cobertura nos permite a nosotros decirle a los chicos y poderles dar el aliciente de que ellos se reciben y tienen trabajo. ¿Cómo ha sido la planilla de egresados? ¿Y cuáles son los nuevos alumnos? Porque si bien es cierto, egresan una importante cantidad de alumnos del establecimiento, pero también una importante cantidad de alumnos se anotan todos los años. Sí, nuestra matrícula anual ronda en los 400, 450 alumnos y el promedio de egresados está en el proceso que ellos desarrollan, desde un proceso de transformación, de presentar la tesis final que les lleva un tiempo. Calculo yo que un promedio de 10 egresados a nivel profesorado tenemos. O sea que es importante la salida que tiene el establecimiento. Profesor, muchas gracias. Bueno, lo mejor de las suertes para este nuevo ciclo activo. Gracias, Dani, y gracias por visitarnos y estar con nosotros en todos estos procesos de transformación de la educación nacional. Y continuando con la información en el ámbito educativo, llegamos hasta la Escuela Técnica número 5. Allí conversamos con directivos de este establecimiento educacional. Hay una nueva propuesta para las escuelas técnicas. Vuelve el viejo sistema, el legendario sistema de las escuelas técnicas, un poco más renovado, mejorado, un poco diferente a lo que era anteriormente, pero básicamente con el mismo formato. Vuelve el ciclo básico y el ciclo superior, pero ahora con diferentes contenidos. Por eso nuestra inquietud, llegando hasta la Escuela Técnica número 5, doctor Ramón Carrillo, conversamos con sus directivos. En primer lugar, comentarte que, a pesar de que ya lo habíamos anticipado el año pasado, en diciembre, finales de diciembre, el Ministerio ha emitido una resolución, la 2908, que esta resolución, diríamos, es la que la que estipula las nuevas estructuras curriculares para la educación técnica. Esta resolución ministerial tiene como objetivo respaldar a la Ley de Educación Técnica, a la 26.000
058, en la cual estipula para la educación técnica 6 años de carrera. Este año nuestra escuela está, diríamos, haciendo la oferta del primer año en el ciclo básico con la nueva estructura curricular. Esto quiere decir que vuelve la estructura de la antigua escuela técnica, ciclo básico y ciclo superior. ¿Cómo va a ser dividido esos ciclos? La estructura es, como vos lo dijiste, ciclo básico y ciclo superior. Hay modificaciones. Antiguamente nuestra oferta era 3 años de ciclo básico y 3 años de ciclo superior. Actualmente y en los próximos años lo que se va a ir implementando es 2 años de ciclo básico y 4 años de ciclo superior. ¿Cuáles son las orientaciones que va a tener el establecimiento? Porque los chicos, una vez que cumplen el ciclo básico, van a tener que elegir en el ciclo superior algún tipo de orientación que la escuela ofrece. ¿Cuáles son ellas? Sí, es técnico electromecánico, maestro mayor de obra y técnico en administración y gestión. Son las 3 modalidades. ¿Los chicos en el ciclo básico van a ir viendo cuáles son todas estas especialidades para ver cuál les gusta y por cuál se decide? Sí, en realidad en primer año van a transitar por 4 tipos de talleres y donde se les va a ir dando pautas de las orientaciones del ciclo superior. En segundo año específicamente ahí ya se incorpora el taller de construcción y el de administración y gestión. Continuamos con la parte de electromecánica, metalmecánica, o sea, electricidad, carpintería, eso sigue. Pero no así lo que solíamos tener, que era la formación preocupacional, eso ya ha cambiado. El tema de la oferta hacia las niñas, que era gastronomía y diseño de la moda, este es el último año que se va a implementar. Este es el 9.º año, porque tenemos un residual. Bueno, ya varones y mujeres van a pasar por los distintos talleres. ¿Vuelven algunos espacios curriculares o algunas viejas materias? ¿Vuelven los talleres nuevamente? Sí, por ejemplo, en cuanto a la nueva propuesta curricular, a la nueva estructura, con respecto a la oferta de EGB, los espacios curriculares de ciencias sociales pasan a tener otra mirada disciplinar, es decir, que estos mismos van a ser enfocados desde espacios de geografía y de historia, propiamente dicho. Al igual que en ciencias naturales están los espacios de biología, física y química, ya no como un solo espacio con ciencias naturales, sino ya más específico. Y en el taller, a pesar, recién lo aclaraba la señora regente, en el taller vuelve la oferta, diríamos, en donde los alumnos, ¿no es cierto?, donde los alumnos van a transitar talleres obligatorios en el ciclo básico para que puedan ellos definir definir la modalidad a seguir en el ciclo superior. También en cuanto a la estructura, como novedad, se vuelve a la estructura dibujo técnico. Por último, esta modalidad, volver a la escuela técnica, ¿le permite al egresado de este establecimiento, con orientación técnica, una salida laboral más rápida, más competente, más específica que la que tenía anteriormente? Lo que se consigue con la implementación de esta ley es unificar, diríamos, la validez del título a nivel nacional. Esto es un trabajo que, lógicamente, el referente provincial, el INET Santiago del Estero, vino trabajando desde hace un tiempo para que esta estructura se apruebe. Entonces, al tener esta validez nacional, es lo mismo, un técnico electromecánico recibido en nuestra escuela, o un maestro mayor de obra, o un técnico en administración y gestión, es lo mismo que recibido en cualquier otro lugar del país. Es decir, lo más importante es que, yo al principio lo aclaré, lo más importante es que a partir de este año
la escuela, diríamos, está dentro de lo que es la Ley de Educación Nacional, está dando respuesta a la Ley Nacional de Educación Técnica, y con esta resolución ministerial, que la 2909, se está dando, diríamos, el cumplimiento a toda la estructura necesaria para el cumplimiento de las dos otras leyes nacionales. Vamos a establecer aquí, señor director, nuestra segunda pausa. Segunda pausa, cuando regresemos vamos a meternos en el plano judicial, vamos a meternos en algunos casos que han sido investigados por la justicia y que están siendo investigados por la justicia, como son algunos crímenes que ocurrieron en la ciudad de Frías. Pausa, ya regresamos. Y tal como lo adelantábamos en el bloque anterior, al finalizar el bloque anterior, en este capítulo nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el plano judicial. Usted sabe que el pasado lunes 4 de febrero fue asesinado aproximadamente entre las 2 y media y las 4 de la mañana un conocido peluquero del barrio Villa Paulina, nos referimos a Hugo Tapia. Precisamente el fiscal que investiga esta causa de este crimen, el doctor Mariano Gómez, conversó con nosotros, nos habló con respecto al caso, nos habló con respecto a los posibles autores de este horrendo crimen que conmovió a la ciudad de Frías. Esto nos decía el fiscal Mariano Gómez. Tapia. Bueno, en el día de hoy, hemos realizado unos procedimientos, hemos logrado la detención del ciudadano Vergara, alias Rubio, que estaría involucrado en el hecho que se investiga la muerte de Hugo Tapia. Se han realizado allanamientos, no hemos podido dar con otras dos personas que también están sospechadas de haber participado en este hecho ilícito, los cuales son en este momento no lo hemos podido encontrar y estamos investigando dónde podría tener ubicación o parada de estas personas. ¿Estas personas prófugas y el detenido tienen prontuario policial? Sí, son personas con un vasto prontuario policial. ¿Quiénes han estado trabajando en la investigación? ¿Ha sido encabezada por usted, fiscal? La verdad que se ha formado un equipo, un gran equipo de trabajo que corona con esta investigación, que hoy puede salir a la luz y que las realmente los detectives del cuerpo de detectives de la policía de la provincia de San Pedro, su comisario Ariel Castillo, Ricardo Fernández, José Luis Bravo y el oficial inspector Hugo Quinteros, personal de criminalística de la ciudad de Santiago del Estero, el oficial Silvana Cardoso y personal de criminalística de aquí, de esta ciudad, con Pedro Sández y Cristian Maestro. Personal de delitos comunes, en cabeza del comisario Rosa Gómez, y personal de aquí, de la brigada de aquí, de la ciudad de Frías. Doctor Mariano Gómez, como usted lo ve el hecho hasta el momento, ¿podríamos decir que hay un alto porcentaje para decir de que ha sido esclarecido el homicidio de Hugo Tapia? Hay un alto porcentaje de que este hecho ilícito ha sido esclarecido. ¿Y se abre alguna puerta para ayudar al esclarecimiento de otros hechos de idéntica naturaleza, caso el homicidio de Miguel Díaz Leiva? Esa sería para una pregunta difícil. No estoy en sintonía con el legajo de Miguel Leiva. Pero se va a investigar, se hay relación. Sí, se investiga, se está investigando. Y continuando con la información precisamente de lo que tiene que ver con el caso Tapia, hubo importantes novedades el último fin de semana, ya que de las dos personas que se encontraban en carácter de prófugas de la justicia, una de ellas se entregó precisamente al fiscal Piña, que se encontraba de turno como fiscal auxiliar de turno el último fin de semana. Vamos a ir al informe precisamente de este hecho con respecto a uno de los buscados, se entregaba ante la justicia. Se entregó uno de los dos prófugos por el asesinato del peluquero friense. El último fin de semana, pasada la hora 23, el día viernes específicamente, se entregó en la unidad pública fiscal
Jorge Sotelo, de 26 años de edad, uno de los dos prófugos intensamente buscados por la justicia local en el marco de la investigación del crimen del peluquero Hugo Tapia. Ahora solo resta encontrar a un solo fugitivo, a José Luis Soria. De acuerdo con lo que trascendió, el acusado se habría entregado, cercado ya por las investigaciones y también por el personal policial que estaba dando con su paradero. Cada día avanzaba y se encontraba mucho más cerca. En los últimos días se supo que su detención era inminente, motivo por el cual, y aconsejado por su familia, por su abogado defensor, Sotelo se entregó ante la justicia. Fuentes relacionadas a la información local informaron que el sospechoso se presentó ante el despacho del fiscal de turno, en este caso el doctor José Piña, fue acompañado por varios familiares. De esta manera le puso fin al juego de escondidas que llevaba con la policía, poniendo fin a su carácter de prófugo. Según precisaron algunos de los investigadores, José Sotelo tiene 26 años de edad y un frondoso prontuario policial que lo ha hecho conocido dentro del ambiente delictivo. Con esta situación, ya son dos los detenidos que se encuentran involucrados en el horrendo crimen del peluquero Hugo Tapia, crimen que ocurrió en la mañana del 4 de febrero próximo pasado, cuando algunos intrusos habían ingresado en la vivienda del peluquero ubicado en Tucumán y Fortabat, en el barrio Villa Paulina, redujeron al inquilino, entraron hasta el dormitorio de Tapia, lo inmovilizaron, lo asfixiaron con una almohada y después huyeron del lugar. Muy bien, precisamente esta es la información judicial que teníamos. Nosotros hacíamos la nota con el fiscal Mariano Gómez y posteriormente el fin de semana, el viernes en horas de la noche, se daba esta información donde Sotelo se entregaba ante el fiscal de turno, el doctor José Piña. Nos vamos a ir buscando una nueva pausa comercial. Nueva pausa comercial en Telenoticias. Cuando regresemos, por supuesto, nos vamos a meter con el deporte y más información aquí en nuestro programa. Aquí empezamos un nuevo bloque informativo y nos trasladamos hasta el gremio de AOMA, el gremio de los mineros, los hombres que están ubicados en la calle San Martín y Roca, en la ciudad de Frías. Usted sabe que hubo, se renovó la comisión directiva del gremio, hubo elecciones dentro del gremio. Octavio Luna es el nuevo secretario general precisamente de la filial Frías del gremio AOMA. Conversamos con él con respecto a esta nueva comisión directiva que empezó a trabajar hace muy poco tiempo y también hablamos de las donaciones que realizaron tanto en la ciudad de Frías como en Estación La Punta para todos los niños en edad escolar que son hijos de afiliados al gremio de AOMA. Hace exactamente 3 meses que hemos asumido la nueva comisión, la cual anteriormente estaba integrándola a la comisión saliente, y hoy me toca estar al frente de esta institución, junto a unos cuantos compañeros, la mayoría nuevos y jóvenes. Incluso está en esta parte de la comisión, la integra una dama, por primera vez. Por primera vez en la historia de AOMA una comisión directiva es integrada por una mujer. Es así. Por primera vez integra una dama la comisión directiva de nuestra institución. Esto demuestra la apertura del gremio y más que nada la participación que también se le da a la mujer, porque hoy en día empresas importantes mineras de la región han incorporado personal femenino en sus plantas. Exactamente. Hay en gran parte de las seccionales de AOMA Nacional, de las mineras están hoy trabajando mujeres y también en otras seccionales, no solo en la de Fría, ya tienen participación la mujer, en la mujer en los gremios, ¿no? Como
como se da el caso de AOMA Nacional, que tiene en el secretariado a dos mujeres, la secretaria gremial, que es de Catamarca, y la de Acción Social, que es de Córdoba. Son dos damas a nivel nacional que están. Hablaste de una secretaría, una rama muy importante que tiene el gremio, que es la parte de Acción Social. Y hablando de la Acción Social, ustedes hace muy poco tiempo han tenido un importante gesto para los hijos de los obreros mineros que concurren al establecimiento. ¿En qué ha consistido eso? Bueno, era un poco el deseo y las ganas de trabajar de estos jóvenes que nos acompañan en estos momentos. Hicimos un esfuerzo y conseguimos para la gente de Estación La Punta, principalmente, útiles escolares, o sea, un kit escolar, que sí, no recuerdo que se haya dado antes. Pero no es solamente útiles escolares, también hicimos donaciones a los niños de esa localidad, y así vamos a seguir trabajando en otras partes a donde tengamos que llegar por esta situación gremial. Por allí me decían los muchachos, hasta incluso las mochilas han sido confeccionadas en la ciudad de Frías, armadas en la ciudad de Frías, y obviamente los útiles comprados en la ciudad de Frías para el movimiento económico de nuestra ciudad. Exactamente, exactamente. Es lo que hicimos y buscamos de que todo sea de acá, de nuestra ciudad, y para que pueda tener también los comercios y bueno, colaborar de alguna manera en la economía de nuestra ciudad. Por último, sin lugar a dudas, el gremio va a seguir trabajando como siempre lo ha hecho, defendiendo al trabajador minero, y ustedes han tenido grandes secretarios gremiales en esta filial Frías, y sin lugar a dudas van a seguir su camino. Por supuesto, es lo que queremos y esperamos llegar a tener esa condición de líder que llegó a tener Chiquito Villalba, que ha sido el más reconocido el más reconocido del gremio en la región. Entonces no estábamos quizás a la altura de Villalba, pero esperamos llegar y hacer lo que hizo para nuestra institución, que fue muy valorable lo que hizo, ¿no? Muchas cosas importantes que quedaron, de que hay que reconocer el trabajo que él tuvo gremialmente. Octavio, muchas gracias, y para vos y la gente del gremio, la mejor de la suerte en este emprendimiento que tienen, esta difícil lucha que es defender al obrero. Te agradezco tus palabras, Daniel, y muchas gracias por tenernos en cuenta, y estamos para cuando vos nos necesites, lo que veas que podemos ser útil, ya sabes, estamos a tus órdenes. Muy bien, del gremio de AOMA nos vamos a meter en el deporte, en este caso una semana negra para el deporte de la ciudad de Frías. Los dos representantes de la ciudad que tenemos en el torneo del interior, me refiero a Instituto Tráfico y el Club Atlético Talleres, ambos quedaron sin la posibilidad de poder acceder a la siguiente fase en el torneo del interior. Los dos cayeron, uno en Tucumán, Tráfico, y el otro en Frías, en su propio estadio, donde dejó escapar la segunda chance de clasificar. Vamos al informe. El Club Atlético Talleres y el Club Instituto Tráfico se quedaron con las manos vacías. Los dos representantes de Frías en el torneo del interior no pudieron clasificar para la siguiente fase del certamen AFISTA. La última novedad que había surgido el último viernes fue el partido suspendido entre Instituto Tráfico y Talleres, donde el Tribunal de Disciplinas de la Asociación del Fútbol Argentino, en base al informe elevado por el árbitro y teniendo en cuenta el descargo que hizo el presidente del Club Instituto Tráfico, habría fallado en favor del Club Talleres, dándole por perdido el partido a Tráfico por 1-0 y otorgándole la victoria al Club Talleres por ese mismo resultado, motivo por el cual Talleres ampliaba su posibilidad de clasificar, ya que esto sumaba 7 unidades y lo ponía en segundo lugar frente a los 5 que tenía la Astenia de Tucumán. Recordamos que Amalia, 13 puntos ya clasificado, y cierra la tabla Tráfico con 3 unidades.
tráfico precisamente tuvo que viajar hasta Tucumán, donde enfrentaba al equipo de Las Teñas. El equipo tucumano pudo alcanzar su clasificación luego de golear a Tráfico por 6-2, mientras que Talleres desperdició una magnífica oportunidad de pasar a la siguiente fase tras caer derrotado en su propio estadio por 3-2. A pesar de que el club Talleres había empezado ganando el partido a los 4 minutos con un gol convertido por Leandro Pusterla, a los 12 minutos la gente de Talleres cometía un penal y esa sanción, la máxima sanción, fue cambiada por gol a través de uno de los mejores jugadores que tiene el equipo de Amalia. Me refiero a su volante Pablo Adrián Leguizamón, que fue el autor del gol desde el punto del penal. Desde allí, Talleres no supo o no pudo crear las situaciones de goles para desequilibrar el partido, para ponerlo a su favor. El equipo tucumano, mucho más tranquilo, con ya la clasificación en casa, jugaba mucho mejor. Y es así que en una magnífica jugada a los 43 minutos del primer tiempo, una escapada de su jugador número 4, Quirós, fue hasta el fondo de la cancha, tiró el centro para que Leguizamón, nuevamente solo en el área, pudiera batir al arquero Cordero y poner en ventaja al equipo tucumano. 2-1 para irse así a la finalización del primer tiempo. En la segunda mitad, el club Talleres salió a buscar el partido con muy pocas ideas, con muy poco juego en el medio campo, lugar donde prácticamente el club Amalia dominó todo el partido. Y es así como a los 34 minutos, en una jugada de contraataque, por el sector derecho se escapó el jugador Lazarte, jugador número 7, para habilitar al recién ingresado David Soria, quien sometió nuevamente a Cordero para poner el 3-1 a favor del equipo tucumano. Como estaba jugando Talleres, con el resultado que se estaba dando hasta allí, nada que hacer para el equipo de Frías. A los 42 minutos, un centro de Morales, la cabeza primero de Carlos Coronel y luego de Juan Tapia, puso las cifras definitivas en el marcador, el 3-2 definitivo. Y de esta manera Talleres caía en su estadio y dejaba pasar la chance inmejorable de clasificar y pasar a la segunda fase del torneo del interior 2013. Muy bien, con este informe que tiene que ver con el deporte, nos vamos a ir buscando nuestra última pausa. Última pausa, cuando regresemos vamos a tener un informe sobre un terrible accidente que ocurrió cerca de la localidad de Recreo, en el departamento de La Paz, provincia de Catamarca. Última pausa, ya regresamos. Muy bien, empezamos aquí nuestro último bloque informativo y como les decíamos en el cierre del bloque anterior, en la localidad de Recreo el pasado fin de semana, un hecho que pudo haber sido trágico, pero milagrosamente un conductor salvó su vida luego de que su automóvil volcara, se saliera de la cinta asfáltico y diera varios tumbos en la zona de la banquina. Este es el informe que hemos preparado para ustedes. Un conductor oriundo de la provincia de Córdoba salvó milagrosamente su vida luego de que su automóvil diera varios tumbos, hecho que ocurrió durante la madrugada del último domingo en el kilómetro 956 en la ruta nacional 157, a unos 13 kilómetros al sur de la localidad catamarqueña de Recreo. Se trata de Eduardo Aedo, un hombre de 64 años con domicilio en Río Tercero, quien se dirigía a un ingenio ubicado en la banda del río Salí, en la provincia de Tucumán. Aproximadamente a las 6:30 de la madrugada del domingo,
Aedo se habría dormido mientras conducía su automóvil Peugeot 206, dominio FKO375, el cual fue a parar fuera de la cinta asfáltica, quedando apoyado sobre uno de sus laterales luego de haber rodado varias veces fuera de la cinta asfáltica. Según fuentes ligadas a la investigación, Aedo viajaba con el cinturón de seguridad colocado y aparentemente producto del cansancio, él mismo se durmió, terminando siendo el protagonista de un espectacular vuelco. El conductor viajaba solo y, según indicaron las primeras pericias realizadas por la investigación, Aedo primero se cruzó del carril, luego de haber podido dominar su auto, después de andar unos 40 metros aproximadamente por el carril contrario, pudo volver a la cinta asfáltica, pero se cruzó hacia la otra banquina, momento en el cual no pudo sostener su automóvil y empezó a dar varios tumbos hasta detenerse. A pesar del espectacular accidente, el conductor resultó con heridas leves, motivo por el cual no fue trasladado hasta ningún centro asistencial porque se encontraba en perfectas condiciones. Muy bien, espectacular accidente que protagonizaba un automóvil. Informe que gentileza de la gente de La Voz de Recreo, de Roque Morales, quien permanentemente nos brinda o nos suministra la información. Muchísimas gracias también a esta página de la ciudad de Recreo. Nos vamos, nos despedimos, será hasta el próximo miércoles, pero antes, por supuesto, para saber qué es lo que va a pasar en nuestra ciudad y en la región, viene Cintia y los datos del tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un anticiclón en el Océano Atlántico favorece a las buenas condiciones en el centro y en el norte del país, también con ingreso de viento cálido y aumento paulatino de la temperatura. En el norte del litoral las mínimas rondarán los 17 y 18 grados y las máximas estarán entre los 30 y 31 grados. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba se espera abundante insolación con mínimas de entre 13 y 16 grados y las máximas estarán entre los 26 y 28 grados. En La Pampa y también en Buenos Aires, en la costa atlántica y en el norte tendremos nubosidad variable con mínimas de entre 7 y 15 grados y las máximas estarán entre los 19 y los 27 grados. Y en las provincias de Cuyo también se espera nubosidad variable con temperatura en ascenso, 15 la mínima, alrededor de 30 grados la temperatura máxima. En la precordillera abundante insolación, viento soplando desde el sector nordeste, 19 la mínima, 32 la máxima. Y para el noroeste en general, nubosidad variable, viento soplando de suave moderado desde el nordeste, 15 y 17 las mínimas y las máximas allí estarán entre los 27 y los 29 grados. Y les cuento que llegando hacia el final de la semana, entre sábado y domingo, tendremos rotación del viento al sur en la zona central y aumento en la cantidad de nubes con posibilidades de algunas precipitaciones. Mientras tanto, en la cordillera patagónica es donde tendremos las precipitaciones con viento soplando desde el sur y descenso de temperatura. Las mínimas estarán entre los 4 y 8 grados y tendremos máximas de entre 14 y 15 grados. Para la costa atlántica, nubosidad variable, 14 y 16 la mínima y la máxima estará entre los 20 y 26 grados. Y por último, para el sur de Santa Cruz, en Tierra del Fuego y en Malvinas, tiempo inestable, precipitaciones en Malvinas con mínimas de entre 3 y 8 grados y las máximas estarán entre los 10 y los 15 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora, les espero en la próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo. Muy bien, ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles, como siempre, la reiteración de nuestro noticiero, hoy miércoles a partir de la hora 22, mañana jueves después de las 13:30 horas, el viernes a partir de la hora 19 y el sábado a partir de la hora 13. Por estar con nosotros, por acompañarnos, muchísimas gracias y será Dios mediante hasta el próximo miércoles. Hasta entonces, buenas tardes y muchas gracias.